bien, gente, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro espacio, la revista semanal. No estoy solo, estoy bien acompañado de mi compañera Carol y también Iván, que hoy vienen con gafas. No, se pusieron de acuerdo, me hicieron una maldad, no me llamaron, no se pusieron en contacto conmigo, pero está bien. En la próxima semana yo voy a venir con algo diferente, entonces lo voy a hacer, como dicen en mi país, le voy a hacer el bulo a ustedes. Está bien. Mentira, lo que pasa es que aquí estamos con el ritmo urbano, como ya lo podrán ver y sentir a través de las pantallas. Alegres y contentos, por supuesto, porque ustedes nos siguen día tras día, pero les voy a justificar porque estamos con gafas. Lamentablemente estamos enfermos de alergia, para quienes vivimos en los Estados Unidos. Ahora me burlo yo. Yo no tengo alergia. Los que viven en Estados Unidos sabemos que las alergias al polen son terribles. Aquí no les podemos mostrar una carita, así que aquí estamos unidos. Bueno, amigos, les traemos muchas sorpresas en todos nuestros segmentos y tenemos a artistas invitados. Tecnología. Y muchas cosas más. Tenemos sí. Tecnología, ¿qué nos trae? De tecnología. Yo les traigo unos segmentos para hacer ejercicio en tu casa, en los canales de YouTube. Así es, para los amantes del piercing, no se pierdan el segmento La Revista Curiosa, porque tenemos un tema muy interesante. Y el lanzamiento, New York, tenemos un estreno mundial que nadie más lo tiene en ninguna parte del planeta. Nos llega la buena fortuna de Mirel Achesa. Todo esto y mucho más al ritmo de este merengue tropical. Damos inicio a nuestro espacio. La revista semanal. Qué rico está eso, Iván. No, más rico se lo voy a comer yo. Lo conocemos como uva, ¿verdad? Pero no puedo ni hablar. No puedo ni hablar, pero tiene otros nombres también, como viñedo, parra, vidueño o viduño. Lo aprendimos hoy en el ¿Sabías qué? Yo tampoco lo sabía y me encanta este segmento por eso mismo. A diferencia de la semana pasada que no me encantaba. No te gustaba tanto. La papaya. Pero me gusta mucho lo que es la uva. Y les informo que estas uvas, aparte de que las usamos mucho, Iván, en lo que es la decoración de las mesas, la hemos visto también que le encantan a los artistas pintarla en cuadros, como esta tenemos aquí en nuestro set. Y también para ocasiones especiales como Thanksgiving y para Navidad, las uvas pues son parte importante. Y para contar los 12 meses del año, también sirve. Que es un secreto de una cada cábala, familia, saben, o sea, es una tradición de comerse las 12 uvas, también esto puede servir, pero la parte esencial de las uvas, las vitaminas, los azúcares, los ácidos, todo lo que contiene esta fruta tan importante, usted lo puede aprender junto a nosotros. Junto a nosotros. Pero déjame decirte algo, que justamente se la conoce como una planta que es trepadora y crece en racimos, como lo ven ahora mismo. Y me encanta. Y estas vienen en diferentes colores, están las verdes, están las rojos vinos. Exacto. Y también ya están las puras, que son las rojas. Y si no lo sabías, de aquí nace el vino también. Perfecto. Pero empezamos a conocer las uvas en su parte esencial y que estas son, tienen sustancias activas que sirven como laxantes, también para las arterias, específicamente en las arterias coronarias, que sirven para mejorar lo que es el músculo cardíaco. Como dije, también sirve como laxante, también antitóxicos, sustancias antitóxicos, pero son antianémicas, o sea que a las personas que sufren de anemia les recomiendo a que coman o ingieran las uvas todas las mañanas. También como merienda queda perfecto. Y también lo que tenemos que aprender son sobre las azúcares que contienen las uvas. Contienen en proporción del 15 y 30% las azúcares más importantes, como son la glucosa y la fructosa. La mezcla de estas dos azúcares son muy importantes para nuestro organismo, porque si vienen de las uvas pasan directamente al torrente sanguíneo, es decir, no necesitan ser procesadas. Podemos también decir que entre estas sustancias activas de la uva, aparte de las azúcares, como mencionó mi compañero Iván, también están las vitaminas. Y te informo, Iván, que este racimo de uva contiene muchas vitaminas. Tiene vitamina B, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, tiene vitamina A y tiene vitamina C. O sea que tiene casi todas las vitaminas que sirve para el buen sistema digestivo del cuerpo. Y por supuesto, como dije anteriormente, es un laxante muy bueno para el sistema digestivo. Así que empiecen a consumir uvas porque tienen muchas vitaminas que sirven para nuestra piel y también para nuestro músculo cardíaco. Otras sustancias que tenemos también en las uvas son las sustancias no nutritivas, como por ejemplo los ácidos orgánicos. Y es ahí donde nace el sabor ácido de la uva, es decir, el compuesto de este tipo de ácidos hace que nuestro cuerpo lo pueda metabolizar de una forma mejor para que transforme en la alcalinización, de como por ejemplo los ácidos úricos, y lo podamos eliminar de nuestro cuerpo.
Y otras de las sustancias no nutritivas de esta fruta llamada la uva son los flavonoides, que sirven para eliminar lo que es el colesterol de nuestro cuerpo, y así de esta manera nosotros podemos evitar que se coagulen la sangre en lo que son las arterias de nuestro cuerpo, y esto puede evitar como son los ataques al corazón, también los paros cardíacos y muchísimas enfermedades gracias a la uva con la sustancia no nutritiva como lo son los flavonoides. Y una vez que hemos conocido cuáles son las sustancias no nutritivas de la uva, ustedes se preguntarán, ¿para qué son buenas estas frutas? Es que sin duda las uvas tienen un sinnúmero de beneficios, como por ejemplo para el aparato digestivo, es también muy importante para el sistema cardiovascular, para enfermedades de la piel como el acné, también se pueden tratar enfermedades como las hemorroides, hemorragia, la gota y muchas enfermedades más. Así que, a comer uvas. Y nos vamos a la parte negativa de las uvas, son las contraindicaciones y por supuesto los efectos secundarios que puede causar esta fruta. No es recomendable, Iván, por el proceso de intolerancia a algunos de sus componentes, a que las personas que sufren de diabetes no lo consuman, pero también aquellos que son obesos y que están en proceso de transformación de su cuerpo, o sea que están en camino a adelgazar su figura, no pueden consumir las uvas. Pero hay que especificar de que si las uvas son totalmente ácidas, tampoco lo pueden consumir las personas que sufren de trastornos hepáticos y aquellos también que sufren de estreñimiento renales. Ya lo saben todos ustedes, así que conocen lo bueno y lo malo de la uva también. No todo es perfecto, pero su sabor ácido y dulce me encanta. No se lleven mucho de las indicaciones que nosotros les damos aquí, porque nosotros no somos doctores, somos médicos. Simplemente nos encargamos de darles informaciones para que puedan aprender cuáles son los componentes, si tienen vitaminas, si tienen azúcares, cuáles son los pros, cuáles son los contras, y si algunos de los consejos y remedios caseros que nosotros damos a través de este ¿Sabías qué? Tiene algunos efectos secundarios. Por favor, diríjase hacia un doctor, que son los expertos y los verdaderos profesionales. Nosotros solamente nos encargamos aquí de dar las informaciones que podemos investigar, que son verídicas, y darle, por qué no, algunas ideas para que puedan acompañar de frutas en cualquiera de sus alimentos diarios. No, y además cada cuerpo, cada organismo responde según sea su propio metabolismo. No somos culpables de nada, pero se han escuchado que no eran buenos para adelgazar las uvas. Siempre nutricionistas y médicos especialistas dicen, no comas uvas porque contienen muchas azúcares, y es verdad que contienen azúcar. Diabéticos, no consuman las uvas. Siempre traemos frutas que son muy provechosas para el sistema digestivo del ser humano, pero en este caso las uvas, para aquellos que somos delgados, podemos consumirla, pero para aquellos que son un poquito obesos y que están en proceso de transformación de su cuerpo, no es recomendable. Y los diabéticos, ni se diga. Así que lo saben, conocieron algo más aquí a través de ¿Sabías qué? De la revista semanal. Nosotros seguimos comiendo uvas. Ustedes sigan ahí en sintonía. A su salud, buen provecho.